La minería mexicana en el siglo XXI. Los datos para nuestros contactos aparecen en la pantalla. Esperamos su participación. En esta ocasión contamos con la participación del doctor José María Casado Izquierdo, académico del Instituto de Geografía de nuestra universidad, y con el doctor Isidro Téllez Ramírez, postdoctorante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Vamos a empezar con el contexto de un panorama de la situación actual de la minería en México. Un primer punto a tener en mente es la historia de la minería en nuestro país. Recordemos que la minería fue una de las actividades fundamentales de la época colonial. Fundamentalmente se extraían metales preciosos, plata en primer lugar, y oro. Después, durante el porfiriato, la explotación minera cambió, la extracción minera de metales preciosos a metales industriales como el cobre, el plomo, el zinc, que se exportaban también para apoyar la industrialización de Estados Unidos. En 1933-36, la minería llegó a tener la participación más alta en la economía nacional. Representó un poco más del 9% del Producto Interno Bruto, es decir, de toda la economía del país. El siguiente periodo fue durante el periodo de la industrialización por sustitución de importaciones de 1940 a 1970, en donde hay dos procesos. Uno, el apoyo para la industrialización con la siderúrgica, la extracción del hierro y del cobre. Y en segundo lugar, un proceso que fue lo que se llamó la mexicanización de la minería. Porque la minería fue una actividad que estaba fundamentalmente hasta los años 40, 50, en manos del capital extranjero. Con el proceso de mexicanización, la participación del capital nacional llegó a representar más de la mitad de la inversión y de la producción nacional. Y además, como les digo, se cambió de ser una actividad fundamentalmente exportadora, creció su producción para el producto, para el mercado interno, como repito, para la industrialización del país. Tenemos 30 años del periodo estabilizador, del periodo de industrialización por sustitución de importaciones, y llega a este proceso de mexicanización, y va a venir la crisis de los años 70, y después que se prolonga hasta los años 80, y a partir de esa última década y los 90 va a empezar un cambio profundo en la estructura y sobre todo en el destino de la producción minera del país. La producción va a empezar a tener un mayor peso hacia la exportación, va a tener un mayor peso la inversión extranjera en la minería, que antes les digo estaba el proceso de mexicanización. Ahora se va a cambiar la ley de inversión extranjera y la ley de la minería, y se convierte a la minería primero en una actividad preferente, esto es, está por cualquier otra actividad, y entonces se pueden expropiar los predios para la minería, sean de una casa, sean de lugares sagrados o de cualquier otro lugar. Esa calidad de actividad preferente le da un primer lugar a la explotación minera, a la extracción sobre todo, y va a ser dirigida hacia el mercado exterior. Con los cambios que hay en el mercado internacional, la minería en el país va a tener entonces tres características muy importantes. Por un lado, el peso importante de los dos, tres grupos mineros nacionales, de los cuales tendremos luego una mayor precisión por los participantes, que son unos dueños del cobre o dueños también de la plata. Recordemos que México es el principal productor de plata en el mundo desde hace varios años y también tiene está entre los primeros 10 lugares del mundo en la producción de distintos metales, como es el tercero en la producción mundial del sulfato de sodio y wolastomita, el cuarto en celestita, el quinto en plomo, molibdeno, barita, diatomita y sulfato de manganeso. Es el sexto a nivel mundial en la producción de zinc, el octavo en la producción de sal, yeso, cadmio, oro y el décimo en cobre. Entonces tenemos que la caracterización de México como país minero se mantiene.
es una actividad muy importante en la economía nacional y en la producción a nivel internacional. En la producción nacional, el peso de la minería es alrededor del 2.5% del Producto Interno Bruto y considerando, y del PIB industrial, el 8.6%, sobre todo considerando no solo la extracción minera, sino también la minero-metalúrgica, que es fundamental. Y como veremos, tiene una participación significativa de trabajadores. Otro de los elementos para tener en cuenta es que su sindicato es un sindicato de los sindicatos más interesantes en su dinámica nacional, democrático, y ha realizado, como ya se contarán los participantes, un número significativo de huelgas en los últimos 20 años. O sea, en el contexto nacional del siglo XXI, la participación de los trabajadores es muy importante. Y seguimos con el contexto de la minería. En el siglo XXI vamos a tener dos momentos muy importantes. Por un lado, la crisis de los primeros años, del 2001-2004, que va a tener no un impacto tan directo en la minería, pero sí en el trabajo de la maquila, que es muy importante tener en cuenta. Después vamos a tener la crisis del 2008-2009, que implica, que transforma en gran medida toda la economía mundial. Y en el caso de México, aparte de la depresión, de la caída de la economía de ese año, va a tener un cambio muy importante en la estructura de nuestras exportaciones, en donde va a tener un gran peso la industria automotriz norteamericana, localizada en nuestro país, sea ensambladora o sea de autopartes. Y ahí la minería va a jugar un papel importante. Si bien lo que es muy lo más destacado es que el peso del capital extranjero y el cambio a nivel internacional hacen que nuestro país sea a ratos deficitarios en sector como el siderúrgico, pero sobre todo va a mantener su dinámica exportadora de metales. Y vamos a volver a tener que registrar que el oro va a volver a elevar su precio en el mercado internacional y México va a ser otra vez un exportador importante de oro. Tenemos también otro gran cambio, que es el peso del capital extranjero en la minería nacional y particularmente del capital canadiense, porque al abrirse la minería por medio del neoliberalismo, al ponerse en el mercado lo que se llamaban los fondos nacionales, vamos a tener un gran dinamismo de concesiones mineras al capital extranjero, como ya podrán preguntarle y podrán escuchar a nuestros participantes el día de hoy. ¿Qué otro elemento tenemos entonces en estos momentos? Tenemos que a nivel del territorio nacional vamos a tener un gran reparto de las concesiones mineras. Insisto, los participantes nos van a explicar cuál es el alcance de esas concesiones a nivel del territorio nacional. Y el cambio también en la composición de las exportaciones. Vuelve a tener el oro un peso muy significativo en las exportaciones. Repito, el capital canadiense. Y por último, esta dinámica tan fuerte de la inversión extranjera, de la explotación minera, crea dos tipos de conflictos. Uno, un conflicto social por los territorios. Se toman territorios de los pueblos originarios, de pueblos de ciudades. Hay una problemática del territorio y en esa está la problemática ambiental. Tenemos que el recurso del agua, la contaminación, que han creado varios conflictos de los cuales nos hablarán y escucharemos de nuestros invitados. Y tenemos, por lo tanto, que la minería es una actividad muy importante a nivel nacional en su producción, en el destino de su producción, en las exportaciones y en la dinámica territorial a lo largo de nuestro país. Ahora pasaremos a una pausa y les recuerdo que los contactos de nuestros invitados están en las páginas, están en las cápsulas y en la información que da el programa sistemáticamente. Ahora platicaremos con el doctor Isidro Téllez, que nos hablará de la expansión territorial de la minería. Doctor
Isidro Téllez. En distintos medios de comunicación se ha señalado que a partir de la reforma minera de 1992 se han otorgado concesiones por una superficie cercana a un cuarto del territorio nacional. ¿Cuál ha sido su evolución y cuáles son los factores que explican este crecimiento? Sí, yo quiero empezar por señalar que efectivamente uno de los rasgos distintivos de la minería del siglo XXI ha sido su expansión territorial a través de las llamadas concesiones mineras. Estas concesiones se refieren a los permisos que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Economía, otorga a los particulares para procesar, para extraer, procesar, beneficiar minerales. Son, por lo tanto, pues las concesiones que otorga el Estado, sobre todo a las empresas, para realizar la actividad minera. ¿Cómo ha sido su evolución? En el 2018, más o menos había un estimado, porque las estimaciones también han variado mucho, de que entre el 12 y el 13% del territorio se encontraba concesionado, lo que significa más o menos 26.7 millones de hectáreas vigentes. El año pasado, hasta el 2021, este 12-13% disminuyó a 8.5% porque se fueron cancelando algunas concesiones, pero tenemos en total todavía más de 24 mil títulos de concesión o estos permisos que menciono. Esto es de llamar la atención, porque debemos de tener en consideración que México ocupa el 14º lugar a nivel mundial por su tamaño, por su superficie continental. Sin embargo, sobre todo del periodo 2001 a 2012, estos permisos se empezaron a extender, mostrando una distribución, en primer lugar, difusa. Se extendieron hasta Chiapas, incluso a zonas fuera del continente, cerca de Baja California, a las costas de Baja California, perdón, a entidades que no son mineras o que casi no había minería. Y esto se dio fundamentalmente, ya lo han dicho en otros medios de comunicación, fundamentalmente durante la administración del presidente Felipe Calderón. Durante esta administración se otorgaron, más bien antes de él, de que entrara Felipe Calderón, había 7.9 millones de hectáreas. Al terminar su administración, ya había una suma total de 21.5 millones de hectáreas, o sea, en 2012. En promedio, cada hectárea que se otorgó durante este gobierno, fueron 650 hectáreas por permiso. Que para que el televidente tenga una idea, es que por cada concesión, estamos hablando de más de 24 mil, en promedio cada una mide un poco más de 1,000 canchas oficiales de fútbol, para que tengan una idea de la magnitud. Este fenómeno no es exclusivo de México. Chile, que es un gran productor de cobre, tiene más o menos el 50% de su territorio concesionado, y tampoco es una nación muy, muy pequeña. Perú, la superficie concesionada para la actividad minera ocupa algo similar a México, 15.5%. Sin embargo, nuestro principal socio minero, Canadá, que es el segundo país con la superficie más grande del mundo, tiene 27% de su territorio concesionado, que estamos hablando ya de una magnitud colosal. Brasil, que es el quinto país más extenso a nivel mundial, tiene una frontera minera de 19%. Y si sumamos todo esto, sería 12% del continente americano. Si sumamos a estos países que acabo de mencionar, esa sería la superficie que únicamente ocupan estos países. Una segunda pregunta que nos hacemos todos es: ¿qué tipo de empresas controlan el mayor número de hectáreas en concesión? Sí. Si uno revisa el registro público de la minería, para empezar, hay muchos errores en este registro. Aún así, se pueden identificar dentro de las principales empresas que controlan concesiones mineras a las empresas que dominan la minería mexicana.
En primer lugar, la empresa que más concesiones tiene sería Altos Hornos de México. En segundo lugar, sería Industrias Peñoles, junto con su filial Fresnillo PLC. Solo entre ellas dos controlan 2 de cada 10 concesiones mineras que existen en el país. Después ya se sumarían empresas grandes foráneas como Newmont Goldcorp, que entre las grandes que aparecen en la lista de las 500 empresas de México, ellas ocupan 3.6% de la superficie concesionada en el país. Pero aquí también podríamos sumarle a Minera Frisco, a Minera Autlán, que son las grandes empresas mineras en México de capital nacional. Y quisiera agregar ahí que Industrias Peñoles y, insisto, su filial Fresnillo PLC, además de que tienen 3.1 millones de hectáreas concesionadas en México, tienen concesiones en Perú y en Chile, que sumado todo ese territorio ocuparía casi 4 millones de hectáreas. ¿Cuáles son las principales problemáticas asociadas con el otorgamiento de concesiones? ¿Está bien el registro? ¿Hay duplicaciones? ¿Cuáles son los problemas que usted ha detectado? Creo que uno de los principales problemas que se observan, además de este crecimiento pues inusitado, o como se ha mencionado, que es un derroche de concesiones porque se otorgaron sin ninguna consideración, es que además de que no se conoce a ciencia cierta, porque se va especulando con ellas, los propietarios de las concesiones, uno de los problemas es que a partir de 1992, cuando se reforma la ley minera, y hasta el 2013, se permitió a las empresas que únicamente pagaran por estas concesiones, por tenerlas, que son concesiones sobre el subsuelo, no sobre la superficie, únicamente pagar entre 5 y 8 pesos, actualmente son 8 pesos, por cada hectárea, que eso para, en términos de recaudación, pues es algo ínfimo, a pesar de que existe este numeral tremendo de superficie concesionada, no, el Estado no cobra durante 20 años el cobro por este permiso que le otorga a particulares por aprovechar los recursos de la nación, pues no se vio beneficiado el país. El otro problema, que también es muy grave, es que se especula con esta superficie. Si bien hay grandes empresas que tienen entre el 20 y el 25% del territorio concesionado bajo su posesión, el resto obedece a empresas que especulan, o sea, que no extraen propiamente ningún recurso, pero están negociando con estos títulos mineros en los mercados financieros. Y por ese mercado que se ha hecho con las concesiones mineras, el Estado no recibe ninguna, propiamente ningún beneficio económico. Y por último, quisiera mencionar que también estos entrega colosal de concesiones mineras ha ocasionado un total de 173 conflictos únicamente entre 1996 y 2019. Una última pregunta en este bloque, doctor Isidro. ¿Hay algunos cambios con el gobierno actual, en la situación actual? ¿Se advierten algunos cambios? ¿Cómo está la problemática actual? Sí, el gobierno, además de que cuando entró canceló el aeropuerto de Texcoco, otra de las cosas que dijo es que ya no iba a entregar más concesiones mineras, que ya 24 mil infracción y 13% del territorio ya era un exceso, y que por eso ya no iba a entregar ni una más, que eso ya es un avance en en lo que se venía haciendo en las 6 administraciones prácticamente anteriores. Sin embargo, el 5 de septiembre de este año, del año en curso, señaló también que las más de 24 mil concesiones que se encuentran vigentes no las va a tocar, que eso es para no mover a los mercados. Sin embargo, creo que
se debe de atender, se deben de revisar esos títulos, se debe de transparentar la información y se debe de modificar el registro público que existe sobre ellas. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a una pausa y continuamos con el programa. Es un gusto poder hablar como abogado del sindicato minero de una lucha que ya cumple 15 años, que es la huelga de Cananea, que inició el 30 de julio de 2007 y justo este julio de 2022 cumplió 15 años y su origen se remonta a que el 19 de febrero de 2006, cuando ocurrió la explosión de Pasta de Conchos, donde murieron 63 mineros y quedaron atrapados. Lo más grave no fue la explosión, sino que 5 días después, el día 24 de febrero, tanto el secretario de Trabajo como Germán Larrea deciden, el que decidió en realidad fue Germán Larrea, que ya se suspendía el rescate de los trabajadores. Eso fue muy grave porque no sabían cuántos estaban vivos, cuántos no estaban vivos. Entonces arriesgaron a que los vivos murieran dejando, suspendiendo el rescate de los trabajadores que estaban dentro de la mina por la explosión. Eso es muy delicado porque eso se llama homicidio industrial doloso. Es decir, con todo el dolo actuaron sin saber si habían vivos o no habían mineros vivos. Esto habla de la calaña de Germán Larrea, porque además en 2014, 8 años después, interpone un amparo para lograr la definitividad de que nunca fueran rescatados los cadáveres. Afortunadamente pierde el amparo, porque sus abogados solo servían para hacer tranzas, eran demasiado torpes, y resulta que esa reiteración de no rescatar cadáveres muestra una moral verdaderamente denigrante, inhumana, criminal y yo diría asesina. Porque en el caso de Chile, la famosa explosión de los 33 mineros, de San José, la mina de San José, 17 días después de que se dio la explosión, mucho más grande, mucho más fuerte que la que hubo aquí en Pasta de Conchos en México, se encontraron a los 17, a los 33 mineros, los encontraron vivos, que es una prueba de que no mueren en la primera explosión, ni todos, ni mucho menos no sabemos cuántos eran. Ahora que se acabe la investigación de Pasta de Conchos y que saquen los cadáveres, va a salir la verdad. Y nosotros tenemos que exigir la verdad de ese Napoleón Gómez Urrutia. En ese momento, cuando se suspende la búsqueda, declara que es un homicidio industrial y hace responsable a Germán Larrea y al presidente de la República, Fox, que está en sus últimos, está en su último año. Y los hace responsables porque determinan que se suspende el rescate de los cadáveres. A los 2 días de que Napoleón Gómez Urrutia hace esa declaración del homicidio industrial, le llegan 19 órdenes de aprehensión para meterlo a la cárcel, lo que ocasiona que tenga que salir del país hasta Canadá en un exilio forzado. Así está tipificado el exilio cuando es forzado, porque no te deja ninguna otra opción. Y no obstante que va a durar casi 13 años en el exilio, siempre va a dirigir Napoleón el sindicato minero. Esta es una cosa que es muy impresionante. Pocos dirigentes en el mundo han tenido una experiencia como esta, y a mí me tocó ser testigo de cómo desde el exilio él siempre dirigió este sindicato minero. Bueno, en noviembre de 2006, la explosión fue en febrero en Pasta de Conchos, lo que se hace es que el sindicato pide inspecciones a la Secretaría del Trabajo en las minas.
y los inspectores determinan, y está por escrito, están ahí los informes, que no hay seguridad en Cananea, en Sombrerete, Cananea, Sonora, Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero. Y con esa prueba, el sindicato minero llama a Grupo México, la propiedad de Germán Larrea, las tres minas, estas también son parte de la propiedad de Germán Larrea, para que arregle esa mala situación de las minas, porque se está exponiendo la vida y la salud de los trabajadores. Como no hace ningún caso Germán Larrea, Grupo México y sus achichincles, la huelga estalla finalmente el 30 de julio de 2007 en los tres lugares, en Cananea, Sombrerete y Taxco. Ese es el origen de las huelgas. Las tres huelgas estallan en la misma fecha. Inmediatamente después de que estallan las huelgas, Grupo México pide dos veces la inexistencia de huelgas, que las pierde la empresa, la pierde la Junta Federal por los amparos del sindicato minero. Pero en el caso de Cananea fueron, en resumidas cuentas, lo que sucedió es que, debo decir una cosa que es muy importante, para lograr que se perdieran los tres juicios en México, Germán Larrea metió a su abogado particular como secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, 3 años, precisamente cuando se acaban estos movimientos por la bestial ilegalidad que se aplica en los tres casos. Se cierra definitivamente, que no es el caso de Sombrerete ni de Taxco, pero Cananea sí, y Cananea es la mina más rica del Grupo México. Que además junto a Cananea estaban otras 4 minas importantísimas que hacían un solo consorcio de una sola sección. En resumidas cuentas, lo que sucede es que por primera vez en México un sindicato acude a una instancia internacional para denunciar todas las violaciones y pedir la admisibilidad, que es prohibir los derechos de los trabajadores. Eso lo logramos en una primera etapa hasta 2017. De 2012 que metimos la solicitud a 2017, son 5 años y meses, cuando le piden al Estado mexicano que dé su informe sobre lo que nosotros presentamos, y contesta en 2017 Peña Nieto con su gobierno y demás con puras mentiras. Y en 2021 definitivamente se nos concede la admisibilidad y reviven todos los derechos de los trabajadores, y por eso estamos en la Secretaría de Gobernación negociando el regreso al trabajo, los salarios caídos y todas las afectaciones que se cometieron con los derechos de los trabajadores y sus familias, porque es un derecho más amplio el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional que no solamente protege al trabajador, sino también a las familias y el medio ambiente. Este es, digamos, el resultado más importante, y ahorita estamos en esa etapa de negociación en la Secretaría de Gobernación, porque la ignorancia de la Secretaría del Trabajo planteó malas cosas, y entonces nosotros dijimos no queremos nada con la Secretaría del Trabajo, no solo por ignorancia, sino porque hay una inclinación clara de la Secretaría del Trabajo, tanto de Luis Alcalde como de su papá, que está detrás de ella. Ella nunca litigó ni sabe nada de derecho laboral, el padre sí, y ambos están coludidos con la empresa porque han demostrado reiteradamente siempre inclinarse a favor de la empresa, del Grupo México, y en contra de los trabajadores mineros. Continuamos con el programa sobre la minería en México de la serie de Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas, con la participación del doctor José María Casado Izquierdo del Instituto de Geografía
y con el doctor Isidro Téllez Ramírez del Instituto de Investigaciones Económicas. Dejen sus comentarios en las vías de contacto que aparecen en su pantalla. Creo que todos tenemos muchas preguntas que hacer sobre la dinámica territorial de la minería en nuestro país. Ahora hablaremos un momento con el doctor Casado, y las preguntas varias son sobre el empleo en la minería. Un tema fundamental, el trabajo. Doctor, ¿qué tan importante en la minería es la minería en términos de empleo y dónde lo localizamos? ¿En qué municipios, en qué estados? ¿Dónde se localizan estos empleos? Bien, pues estamos hablando en general de en torno a 120 mil empleos, lo que sería exclusivamente la minería extractiva. Pero esta cifra se multiplicaría casi por 4 o por casi 5 si consideramos también la parte de metalurgia, la parte, digamos, de fabricación de productos a partir de minerales no metálicos y también la minería, digamos, de petróleo y gas, ¿no? La extracción de petróleo y gas. Entonces son 120 mil, pero esta cifra se llegaría incluso a los 580 mil puestos de trabajo, ¿no? Si nos limitamos a la parte extractiva, como decía, esos 120 mil, pues realmente en términos porcentuales sería muy bajo, en torno al 0,4-0,5% del empleo no agropecuario. Pero aunque esta cifra es ínfima o este porcentaje es muy bajo a nivel nacional, hay que tener en cuenta que la minería suele insertarse en espacios aislados, rurales, donde no hay muchas otras alternativas de empleo, y por eso en esos municipios la minería desempeña un papel muy importante. Una característica muy importante del empleo minero es su concentración en las grandes empresas, ¿no? Como mencionaba el doctor Isidro. Esas grandes empresas, esas grandes unidades mineras de más de 250 trabajadores concentran casi el 70% de todo el empleo que genera la minería. ¿Y dónde se ubica? Pues básicamente en estados del norte del país, ¿no? Es básicamente un empleo que genera la gran empresa minera metálica, muy centrada en los metales preciosos, con algunas excepciones, y por eso tenemos una importante presencia del empleo minero en estados como Sonora, Durango, también Zacatecas, el caso también de Coahuila, aunque ahí, digamos, lo que predomina es la minería del carbón. Esos serían, digamos, los principales estados donde se inserta la mayor parte del empleo minero. En el lado opuesto tenemos estados donde la minería está casi ausente, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche. Esos serían algunos de los estados donde realmente el empleo minero es ínfimo, en algunos casos incluso menor a 100 trabajadores, ¿no? Aterrizando un poquito más, podemos mencionar algunos municipios en particulares, ¿no? En el caso de Coahuila, por ejemplo, tenemos la minería del carbón, en lo que son como la cuenca carbonífera, puede ser Múzquiz, Nava, San Juan, Sabinas. En el caso de Sonora tenemos dos minerías, digamos, diferentes, la minería del cobre en Nacozari y Cananea. Y por otro lado tenemos minería de oro, de metales preciosos, por ejemplo, en Caborca. En Zacatecas tenemos dos minerías diferentes, ¿no? La minería de plata subterránea en Fresnillo y la minería de oro y plata a cielo abierto en Mazapil, ¿no? Con la presencia de la canadiense Goldcorp, hoy en día fusionada con la norteamericana Newmont, ¿no? Entonces serían algunos de esos espacios donde el empleo minero tiene una mayor presencia, una mayor relevancia. Otra inquietud que tenemos: ¿cómo ha evolucionado el empleo en la minería en las últimas décadas? ¿Ha crecido o se ha perdido empleo? Pues digamos desde finales de los 80 hasta 2003, el empleo minero disminuyó, y a partir de 2003 hasta 2013, digamos, serían los años de mayor boom del empleo en el país, ¿no? Protagonizado por la gran minería metálica, sobre todo de metales preciosos. De 2013 a 2018 se sigue incrementándose, pero digamos de manera más pausada. Por poner algunas cifras, en 2003 estamos hablando aproximadamente de 65 mil empleos, de 105 mil en 2013
y de 120 mil, la cifra que mencionaba anteriormente, en 2018. ¿Cuáles han sido las, digamos, las ramas que más han crecido en términos de empleo? Como decía, sobre todo oro y plata, seguido de cobre. De manera que hoy en día, por ejemplo, tenemos que casi un tercio del empleo que se genera en la minería mexicana está vinculado a los metales preciosos. Así es. ¿Y qué espacios han sido beneficiados por la creación de estos empleos? Ya nos has mencionado algunos, pero para que puedas ampliar un poco más, ¿cómo cambia la dinámica territorial en relación al empleo minero? Sí, por poner algunos ejemplos, ¿no? Tenemos, el caso de Coahuila, donde por un lado tenemos una crisis de la minería del carbón, pero aún así crece el número de empleos mineros gracias a otras minerías, como es la minería de hierro en Sierra Mojada o la minería de sulfato de sodio en Ocampo. Otra, digamos, situación contrastante es, por ejemplo, en Zacatecas, ¿no? Tenemos algunos municipios donde se pierden empleos, por ejemplo, en Noria de Ángeles y en Sombrerete, y en cambio tenemos otros municipios donde crece el empleo minero, en Fresnillo, vinculado a la plata, y en Mazapil, digamos, con minera Peñasquito, y en Goldcorp, hoy en día fusionada con Newmont, con la norteamericana Newmont, ¿no? Entonces, tenemos estas situaciones de reacomodo del empleo minero a nivel tanto de entidad federativa como a nivel al interior de las entidades federativas. Por poner también no solo dónde crece, sino también dónde disminuye, tenemos el caso de la minería del azufre en el sureste de Veracruz, ¿no? En el entorno de Jaltipan, que por ejemplo generaba a finales de los 80 en torno a 4.000 empleos y básicamente ha desaparecido en la actualidad. Muy interesante realmente lo que nos está señalando. Hay dos preguntas que son muy inquietantes. Una, ¿las mujeres participan en la minería? Pues la participación es muy baja, ¿no? Tenemos que menos del 9% de los empleos que genera la minería es ocupado por mujeres, ¿no? Si tenemos en cuenta que a nivel nacional aproximadamente el 40%, 40-45% del empleo es ocupado por mujeres, pues realmente la participación de la mujer en la minería es mínima, aunque ciertamente ha crecido con los años. En 2003 era aproximadamente la mitad, un 4%, pero todavía es muy bajo comparado con otras actividades dominadas por el empleo femenino, como puede ser el comercio o puede ser el salud. Educación también son, digamos, sectores donde hay una importante presencia de la mujer. Y en el caso de la minería, la presencia de la mujer está, digamos, muy vinculado al trabajo administrativo, no tanto, digamos, a la parte operativa de obrero, por catalogarlo de alguna manera, sino más bien a la parte administrativa. Pues sí, recordemos que había la historia, la tradición, el prejuicio de que las mujeres no podían bajar a la mina, ¿no? Era así como un atentado a la madre tierra. Un otro problema que sí es muy interesante, ¿paga bien la minería? Paga bien en el contexto nacional, ¿no? Un minero, digamos, en 2018, que son los últimos datos de los censos económicos, ganaba en torno a 16 mil pesos mensuales. Lo que comparado con el promedio nacional de algo menos de 11 mil, pues es un 50% más del promedio nacional. Entonces, dentro del contexto nacional, la minería es un trabajo bien remunerado. Claro, si lo comparamos con nuestros principales socios comerciales, como comentaban Estados Unidos y Canadá, está mal pagada. Digamos, un minero canadiense o estadounidense gana más o menos 9-10 veces más que un minero mexicano. Entonces, en ese sentido, diríamos que México sigue caracterizándose por sus bajos salarios en comparación con el entorno internacional. También es muy contrastante los salarios al interior de la propia minería, ¿no? En función básicamente de tres aspectos, que es el tipo de minería, si es minería no metálica o minería metálica, que paga mucho mejor, la última. El tamaño de la empresa, la gran empresa siempre paga mejor que la pequeña empresa. Y también el tipo de trabajo.
En general, los obreros tienen un salario muy inferior a los administrativos, ¿no? Administrativos, directivos, los salarios son mucho más altos. Por poner algunas cifras, un obrero en la microminería no metálica, digamos, el salario más bajo está en torno a los 6,000 pesos. En cambio, un administrativo en la gran minería metálica, estamos hablando de 20,000 pesos, o sea, más de 3 veces lo que gana un obrero. Entonces, es importante esa diferenciación, esos contrastes al interior de la minería. También hay un tema importante dentro de, digamos, de las remuneraciones del empleo minero. Remuneraciones entendidos como la suma de 3 conceptos, el salario, las cotizaciones al Seguro Social y el reparto de las utilidades. Y ahí es donde la minería tiene una característica particular y es la importancia que las utilidades tienen en la remuneración global que cobra el minero, ¿no? Te hago una pregunta más siguiendo con esta caracterización del empleo. La subcontratación en la minería. Última pregunta de este bloque. De acuerdo. Pues es importante en el sentido que todas las cifras que mencioné de salarios pues están vinculados a los empleos que están directamente contratados por las empresas mineras. Pero la minería se caracteriza precisamente por una importante presencia de la subcontratación. De esos 120,000 empleos que mencionaba anteriormente, más del 40% son empleos subcontratados. ¿Por qué? Porque es una herramienta que ha sido utilizada básicamente por la gran empresa y la minería está en gran medida controlada por la gran empresa. Y eso explica ese importante porcentaje, digamos, de empleo subcontratado. Claro, falta por ver cuál ha sido el impacto de la reforma de la ley laboral que ha desarrollado el actual gobierno federal para tratar de limitar. Pero hasta que salgan nuevos datos, pues obviamente no podremos, digamos, contrastar cuál ha sido el impacto de esa reforma legal. También hay que tener en cuenta que si bien la subcontratación es importante en la gran minería, en la pequeña minería, sobre todo en la microminería, lo que es importante es el trabajo no remunerado, ¿no? Lo que es el autoempleo y el empleo familiar, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Casado. Pasamos ahora a nuestro último bloque de conclusiones. No dejen de participar y mandarnos sus inquietudes a nuestras redes de contacto que aparecen en momentos distintos en el programa. Y vamos a empezar primero con el doctor Isidro. ¿Qué conclusiones, qué reflexiones, qué preguntas abiertas nos deja la situación de la minería en el México actual y a nivel internacional? Yo quiero referirme a una pregunta que surge de datos que proporciona la Cámara Minera de México, esta agrupación de empresarios dedicados a la minería. Ellos dicen que en 2020 estaba concesionado 10.6% del territorio. Ya había dicho al principio que hay varias estimaciones al respecto. Y dicen que ellos únicamente ocupan como tal de ese 10.6% del territorio nacional el 0.1%. O sea, estamos hablando que prácticamente no ocupan nada y que por eso no deberíamos de alarmarnos. Entonces, ¿por qué piden tantas concesiones si no las ocupan? Bueno, ahí hay varias explicaciones. Por el tiempo ser tan breve, voy a referirme a dos. La primera es la especulación financiera. Al incrementarse el precio del oro entre el 2001 y el 2008 y después llegar a su máximo en 2012 a más de $1,700 por onza, se hizo una especulación con los títulos mineros y eso no está regulado por el Estado. Debería estar regulado porque eso está ocasionando conflictos. Por ejemplo, muy cerca de aquí de la Ciudad de México, en Temisco, hay un conflicto porque se va a destruir la zona arqueológica de Xochicalco y eso ha ocasionado que se detenga el proyecto, pero que la empresa venda las concesiones a otra empresa y el dinero haya estado fluyendo al mismo tiempo que ocasiona conflictos. Y el otro aspecto que explica por qué solicitan tantas es que las grandes empresas mineras que concentran pues la producción nacional tienen barreras a través de las concesiones, barreras geográficas que son temporales, porque dura las concesiones 50 años con la posibilidad de renovarse por otros 50, y geográficas, porque nadie puede solicitar o buscar poner una mina donde está este territorio concesionado.
Por eso piden tantas concesiones y es por eso que yo digo que se debe de hacer algo para regular esta expansión territorial de la minería que se ha dado en el siglo XXI. Muchísimas gracias por estas conclusiones. Si tienes alguna otra que pienses ahorita, después del doctor Casado, con mucho gusto te escuchamos. Bien, yo en cuanto al tema del empleo, nada más algunas pequeñas conclusiones, ¿no? Realmente el empleo que genera la minería extractiva puede parecer reducido, 120 mil empleos. Como decíamos, son pocos empleos quizás, pero son empleos bien remunerados. Y son empleos bien remunerados en áreas donde, digamos, las alternativas de trabajo son escasas y donde los salarios también suelen ser bajos. Eso a veces genera problemas con las comunidades locales. ¿Por qué? Porque hay mucha dificultad para que la población local se incorpore a esos empleos que genera la minería. ¿Por qué? Porque igual que en todas las actividades hay una especialización del trabajo minero, ¿no? Cada vez hay un mayor desarrollo tecnológico y eso requiere una especialización, una capacitación de la mano de obra que muchas veces no se ajusta con las características de la población local. Y eso es lo que genera conflictos en el sentido de que cuando se instala la actividad minera genera muchas expectativas en los pobladores locales que luego no se cumplen, sobre todo en términos de empleo, ¿no? También se dan otros fenómenos, a veces, digamos, un fenómeno inflacionario. Llega un grupo de trabajadores que va a ganar mucho trabajo en una comunidad donde los ingresos son bajos y eso genera que los precios se eleven de las cosas y eso obviamente afecta a la economía local, ¿no? Entonces, creo que ahí, aunque hay un esfuerzo por parte de las empresas mineras para incorporar a la población local dentro de esa dinámica, de esa nueva dinámica que se genera cuando llega una nueva compañía, ¿no? Pues realmente es un problema serio para las comunidades locales, ¿no? En términos de frustración en cuanto a su posibilidad de insertarse en la actividad. También, como decía, hay que tener en cuenta que ha habido un cambio del modelo productivo dentro del empleo minero, ¿no? Se ha tecnificado, tenemos que, por ejemplo, lo que es el beneficio se ha automatizado en gran medida. Y entonces el número de empleos que se genera pues realmente cada vez es menor en el sentido de que es una actividad que cada vez más se basa en el uso de capital, de instalaciones, equipos, maquinaria y cada vez menos trabajadores, ¿no? Entonces también en ese sentido lo que hay es una cada vez menor necesidad de mano de obra en términos, digamos, generales, ¿no? Frente al uso de capital. Eso también tiene repercusiones desde el punto de vista de, como comentaban, de la procedencia del capital, ¿no? Antes teníamos a lo mejor una minería más intensiva en el uso de mano de obra desarrollada por pequeñas, medianas mineras. Hoy en día las exigencias de capital que requiere la inversión sobre todo en la minería a cielo abierto, pues hace que esa minería sea desarrollada básicamente por grandes empresas que necesitan fuertes inversiones y eso limita la participación del capital nacional frente al capital extranjero, ¿no? Como mencionaba en el caso del capital canadiense, ¿no? Por eso yo quiero también, digamos, romper una lanza a favor de la pequeña y mediana minería nacional que ha quedado recluida a lo mejor a la minería menos rentable, que es la minería, digamos, de no metálicos, sobre todo vinculado a materiales de construcción, arena y grava, que a lo mejor no genera tantos empleos como la gran minería metálica, no genera tantos, digamos, ingresos o salarios tan altos, pero tiene algunas ventajas. Por ejemplo, es un empleo más estable, ya que no está vinculado al, digamos, al mercado internacional, a los precios. También es, como comentaba, un empleo menos subcontratado, ¿no? Y como también desarrollado por compañías mexicanas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tratar de impulsar a esa pequeña y mediana minería frente a la gran minería metálica, sobre todo de metales preciosos. Muchísimas gracias. Tenemos todavía un poco más de tiempo para concluir y para destacar, repito, un poco de la perspectiva de la minería.
tanto en su producción, sus exportaciones, el capital, el empleo o los problemas. Entonces, Isidro, 2 minutos, ¿cómo reflexionarías estas preguntas que he señalado, estos temas? En el 2018 el nuevo gobierno dijo que ya no iba a entregar más concesiones en el país. Esto lejos de implicar una alejamiento de la inversión, tenemos que el año pasado se invirtieron en el sector 4.810 millones de dólares. Por lo tanto, esta medida necesaria hizo un alboroto para los inversores en el país. Aún así se necesitan más medidas de este tipo para controlar, porque está generando, decía, 173 conflictos, de los cuales 75% está asociado con cuestiones ambientales y con la propiedad del suelo, porque entran en conflicto con esta entrega de concesiones mineras. Entonces, se necesitan más acciones de este tipo, regular la minería y consultar a las comunidades que son las que han venido siendo afectadas por la actividad. Muchas gracias, Isidro. José María, tus últimas reflexiones, perspectivas. Sí, como comentaba, pues estamos en un entorno cambiante, ¿no? Hemos pasado de una minería, por ejemplo, básicamente subterránea, a una gran minería a cielo abierto, que es la que domina hoy el panorama, de la gran minería metálica. Entonces, eso desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista del impacto ambiental y de los conflictos con las comunidades locales, creo que ha exacerbado esos problemas, ¿no? Tenemos una minería a gran escala y en ese sentido, creo que eso es lo que ha generado mayor conflicto, tanto desde el punto de vista laboral, ambiental y de los reclamos de las comunidades locales. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos cerrando el programa y ¿qué hemos visto? Hemos visto un poco de historia de la minería, de su importancia actual. Hemos visto la dinámica de la producción, del empleo, de las exportaciones. Hemos visto, nos hemos asomado a las principales empresas extractivas de México, nacionales y también hay extranjeras, la presencia del capital canadiense destacable. Y también hemos visto los impactos territoriales y sus problemas. Por lo tanto, les invitamos otra vez, reiteramos que tienen los contactos ahí que se pasan en el programa. Y terminaría diciendo que no dejemos de poner atención a esta actividad porque es una de las actividades, como han señalado nuestros invitados, que ha generado dinámicas territoriales y protestas y movimientos sociales muy importantes, así como tener presente que los trabajadores de la minería son el sindicato que más ha realizado huelgas en los últimos 20 años. Felicidades y agradecimiento, reitero el agradecimiento a nuestros invitados, el doctor José María Casado del Instituto de Geografía, el doctor Isidro Téllez del Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias. Cuando nos cierran y nos sacan a nosotros, nosotros perdimos todos los derechos, todos. Contrato colectivo, representación sindical, huelga, 1.200 obreros mineros a la calle, sin ningún derecho, porque todo se resuelve de la manera más sucia imaginable que puedan ustedes concebir. Y resulta que le entregan todo nuevo a la CTM para que intervenga, contrate trabajadores en los estados del centro y sur de la República, principalmente Guerrero, Chiapas y Oaxaca, para llevar trabajadores a Cananea y no permitirle a ningún trabajador de Sonora ni de Cananea, incluso pusieron un letrero: trabajadores del municipio de Cananea, absténgase de solicitar empleo. Eso, por otro lado, pues a nosotros nos favoreció porque pudimos acreditar
ante la Comisión Interamericana de Derechos todas las violaciones. Y por escrito nos dijeron que las violaciones eran ciertas, que es lo que se llama ya la admisibilidad. Y eso nos cambió totalmente el panorama y los compañeros. En México nunca se había acudido, se ha acudido en casos de asuntos personales, por ejemplo, las desaparecidas de Ciudad Juárez, del campo algodonero, que son muy famosas, Digna Ochoa, que la asesinaron en su despacho, y otros casos más, ¿no? Profesores, hay muchísimos profesores desaparecidos sin huella por ningún lado. Desaparecidos de la peor manera, como si estuviéramos en los campos de concentración nazis, ¿no? Porque ni siquiera el nombre, nada, ningún registro, ¿no? Bueno, pero en materia laboral es la primera vez que ocurre, y sobre todo colectivo. Y los trabajadores que ganaron esta alternativa jurídica internacional son 657, es decir, poco más de la mitad de los que originalmente eran 1.200. Eran 1.900 no sé qué, pero siempre cerraron las cifras a 1.200, ¿no? Los sindicalizados, los obreros auténticos, los otros eran empleos de confianza o de contratistas, outsourcing y todo eso, ¿no? Estos son los que quedan 657 y siguen siendo mayoría, lo que habla de una resistencia de lucha impresionante. Yo voy a cumplir 50 años ya como abogado, siempre de sindicatos independientes, y nunca había visto una resistencia más fuerte que la de los mineros aquí en México, ¿no?